Diferencias que han surgido principalmente en la coalición de gobierno, Nico. Sí, porque hubo humo blanco y habrá que ver si en el correr de las horas se convierte también en humo multicolor, porque el gobierno logró un acuerdo con los nacionalistas Sergio Botana, Jorge Gandini y Carlos Camí para que apoyen el fideicomiso para regularizar los asentamientos. Si bien se acordó que la fuente de financiamiento de esto sea justamente el Instituto Nacional de Colonización, como había propuesto el Poder Ejecutivo, el gobierno se comprometió a no afectar la capacidad de compra de tierras del organismo. Esto lo dijo, por ejemplo, ayer el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, que dijo a la prensa que el instituto va a lograr, se va a lograr otorgarle recursos extra adicionales más allá de los genuinos que ya tiene. Vamos a tratar de profundizar en cómo es esta fórmula y por eso estamos en compañía del senador del Partido Nacional, Carlos Camí. ¿Qué tal? Bienvenido. Buen día. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Buenos días. Bienvenido. Bienvenido, Camí. Bueno, ¿cómo es esta fórmula? Bueno, hay algunos detalles que me comprenderán que no los podamos señalar porque en algunas horas vamos a tener la reunión correspondiente con los senadores de la coalición, con los compañeros que integran la coalición de gobierno, senadores del Partido Colorado y de Cabildo Abierto. Ayer sí lo que logramos es un entendimiento claro en el Partido Nacional, donde nunca hubo diferencias de objetivos con el gobierno. Ambos teníamos el mismo criterio, es decir, nos centrábamos en una propuesta que el Poder Ejecutivo remitió en el proyecto de ley de rendición de cuentas que tiene que ver con los asentamientos irregulares. Todos sabemos que han crecido enormemente, afectan, se habla de aproximadamente 200.000 compatriotas, 656 asentamientos fue la última cifra a la que accedí de un informe de techo hecho para el Ministerio de Vivienda y la Intendencia de Montevideo. En eso estábamos todos de acuerdo. Las diferencias o los matices estaban de dónde salían los recursos. Se proponían afectar los recursos del Instituto Nacional de Colonización para compra de tierra y entendíamos con el senador Botana y con el senador Gandini que debía ser posible encontrarlos de otro lugar. Bueno, después de una reunión con el presidente de la República, ayer una nueva reunión con la ministra de Economía y el secretario de la Presidencia, también el subsecretario del Ministerio de Ganadería, encontramos precisamente los recursos que nos permiten cumplir los dos objetivos. No afectar la idea inicial vinculada a los asentamientos irregulares, esto es al propósito y a la fuente, que son precisamente algunos de los recursos que se generaban para colonización, pero a su vez la misma cantidad de recursos de otra vía para que colonización mantenga la misma capacidad de compra de tierras. Ahora sí, sí, sí. Yo digo que los recursos salían de A, iban para B. Ajá. Pero ahora los recursos van a salir de A, van a ir para B, pero C le va a dar a A lo que le dio a B. Entonces los recursos salen de C. Y lo que queremos todos saber es quién es C. ¿Quién es? Básicamente es una reasignación de recursos presupuestales. Uh-huh. Creo que también vamos a estar anunciando algunas medidas, yo diría novedosas, que por lo menos hasta el presente colonización no ha llevado a cabo y que tiene que ver directamente con beneficiar a los colonos, lo cual me parece muy importante. Y también creo importante establecer que los recursos de los que vamos a estar sugiriendo se incorporen a colonización para asegurar su capacidad de compra de tierras van a ser seguros. No nos olvidemos también que los recursos que se afectaban provenían de impuestos y un porcentaje establecido sobre la recaudación de los mismos, por lo cual había cierta variabilidad. Creo que, como conclusión, bueno, es muy claro que el Instituto Nacional de Colonización va a seguir teniendo los recursos que tenía hasta ahora para la compra de tierra, va a mantener también los recursos que obviamente surgían de sí mismo, de sus resultados operativos, y se le va a incorporar la capacidad de gestionar en beneficio de los colonos como herramienta de trabajo algunos instrumentos que son novedosos. ¿Y en qué quedó toda esa discusión, perdóneme, de que colonización tiene tierras que no están adjudicadas, que no necesita comprar más tierras por ahora, que por eso los recursos iban de colonización? Y lo otro que no me queda claro es por qué no van directamente los recursos desde esa otra fuente que usted no está confirmando a los asentamientos y tiene que pasar por colonización, porque pareciera que lo que se está haciendo es mantener lo que fue la postura original del Ejecutivo para conciliar ahí una solución, ¿no? Sí,
Las dos preguntas son, me parecen muy, muy lógicas y muy pertinentes, interesantes. Empiezo por la segunda. Recuerde que la propuesta original, que se va a mantener, es promover un fideicomiso para encontrar los recursos para trabajar en los asentamientos. Bueno, el respaldo de ese fideicomiso, para lograrlo, requiere determinadas vías que puedan constituirlo. Bueno, precisamente el respaldo que constituye la vía tributaria o de afectación a ese tributo da la certeza y la seguridad y la proyección en el tiempo como para promover este instrumento financiero del fideicomiso. Y me parece que básicamente por eso es que se hace el cambio del A, B y C que se señalaba, que de alguna manera permite consolidar un instrumento con este cambio, que es el fideicomiso para los asentamientos, y a su vez no cambiar los fondos que tiene el instituto para seguir comprando tierra. ¿Y el dinero va a ser el mismo? ¿El dinero que se va a destinar? Sí, el dinero es el mismo. ¿20 millones? Aproximadamente 20 millones. Hoy es lo que tiene colonización, 20 millones. Digamos que tiene 5 millones que son el resultado del pasado año, el resultado operativo, lo que generó de la administración de las rentas. Y el otro de las dos vías actuales de financiamiento extraordinario. Se sustituyen esos 15, digamos, por otro, que hace que sea la misma plata. Respecto a las tierras, yo creo que colonización, primero, tiene tierra que no es inmediatamente productiva o no tiene capacidad productiva, por lo cual tiene que venderla y transformarla. Eso no es algo nuevo. Nosotros lo señalábamos así en la reunión con la ministra. Yo fui vicepresidente del Instituto Nacional de Colonización del año 2001 al 2004, en el gobierno del doctor Valle. Y promovimos un plan de venta de tierras. Se le vendía la tierra a los colonos que querían comprarla, no era obligatorio, en un régimen bastante generoso. Con descuento, ¿no? O sea, con mire, se le vendía, el plan en ese momento era, se instrumentó en el año 2001, era el 10% del valor de la tasación como entrega inicial y se financiaba a 30 años con un interés simple del 7%. El 7%, recuerdo, surgía porque en los últimos 30 años el valor de la evolución del precio de la tierra fue de 2,8% por año. Entonces se sumaba eso al 3% del valor del precio, que es lo que se establecía como arrendamiento, y aún quedaba un 40% del valor de la renta para el organismo para trabajar. Por tanto, eso no es nuevo, me parece que hay que hacerlo. Y yo le agrego, pero esto no tiene que ir en la ley, estas son definiciones de la gestión, que yo las impulsaría. Creo que hay que ir a un impulso de promover que el colono sea arrendatario, sea propietario. Es decir, la situación ideal de tenencia de la tierra tiene que ser la propiedad. Yo iría hacia la sustitución de un Estado arrendador de tierra, como una suerte de inmobiliaria estatal, para un instrumento del Estado que facilite y promueva que quien tiene el perfil de colono pueda acceder a la tierra como propietario. Ahora, tres dudas concretas que me surgen a partir de lo que han dicho hasta ahora sobre la propuesta. La propuesta del Poder Ejecutivo respecto a los fondos de colonización y que pasen para el fideicomiso, eso va a quedar tal cual vino de diputados. Ahí no va a haber ninguna modificación. Esa es la idea. Esa es la idea, perfecto. El segundo punto, los recursos de colonización que ahora se le sacan por este artículo que mencionamos recién, pero que van a venir por otra vía, van a quedar establecidos en aditivos o en una nueva redacción de la rendición de cuentas. En la propia ley de rendición. O sea, esos recursos van a estar asegurados a través de esa vía. Asegurados ahí. Y lo tercero es, pensando en lo que decía Leo, ese C, que es el que le va a dar los recursos a colonización, que en realidad podría ser C o podría ser C, D, E, F, porque de repente son de varios lados. ¿Qué tan seguros están de que ahí nos estén pisando callos y entonces ahora el problema va a dejar de ser colonización y van a ser los nuevos frentes que se abran a partir de todos estos lugares que van a ir perdiendo recursos? Me sacaste la pregunta de la punta, perdón, porque era la que tenía para hacer. La ventaja de que metí tres al hilo, ¿no? Si estuviéramos en un examen era la más difícil, ¿no? Sí. No, pero es así, porque cuando sale este tema, creo que una virtud que tuvo esto, pero para que no se olvide, pero una virtud que tuvo esto fue poner el tema colonización en la mesa. Si salió este tema... Y todos los partidos, porque hubo gente del Partido Colorado, la gente de Cabildo, los senadores del Partido Nacional, ustedes y Botana, en fin, y del Frente Amplio, incluso recuerdo una intervención de Frati en la Cámara de Diputados que parecía que iba a infartar de la vehemencia que le estaba poniendo a la defensa de colonización, porque parecía que se le iba la vida, que nos mostraron a todos los que no conocíamos mucho, bueno, esto es importante, esto no hay que afectar colonización, cumple un rol.
Entonces, apoyando lo que dice Nico, no van a aparecer ahora los que conocen C y digan, no, no le saquen a C porque C es tan importante como era la colonización. Mire, yo los 5 años pasados estuve en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado y en este periodo también. Y es una comisión muy engorrosa porque, entre otras cosas, por ejemplo, el Senado de la República se suspende por 45 días que establece la Constitución y funciona solamente, incluso de lunes a sábado, la comisión todo el día. Va un ministro por día, los artículos del 220 de la Constitución, los incisos. Uno aprende mucho, es interesante. Y la conclusión que le puedo decir es que tengo la convicción plena que siempre la frazada es corta. Nunca da para cubrir todo el cuerpo. Cada vez que se mueve un recurso, diría que siempre hay afectación. No siempre hay alguien que chille, ¿no? Porque hay veces que no hay tanto lobby o grupos también de interés. Creo, y esto no lo quiero decir, lo digo expresamente, por favor, en alusión al gobierno anterior o a plantear un tema político partidario que pueda deducirse de esa manera. Pero creo que también hay un concepto que es la buena gestión, la buena administración de los recursos, que no siempre está presente. Como está el hábito de trabajar, a ver, sacamos de acá, ponemos acá, repartimos sí o sí. Y bueno, creo que a veces hay que tener también la capacidad de generar en la gestión y en la administración, que creo es el gran esfuerzo que ha hecho este gobierno. Y ayer también estuvo en la mesa de conversación. Creo que también implica que esta solución para que colonización continúe con los recursos, quienes defendemos al instituto y creemos en él, tiene que llevar un deber, que es gestionar mejor. Pero tenemos que leer de eso, de que los lugares a los que se le van a afectar recursos ahora pueden demostrar que no los necesitan porque han gestionado mejor los recursos que tenían hasta ahora. No, yo creo que había recursos en esa redistribución que posibilitaron esto. Tampoco hablamos de enormes cifras. ¿Y de dónde salen esos recursos? El presupuesto. ¿No tiene que ver esto con la propuesta del Frente Amplio de reforzar rubro? No. Para no, casos de emergencia como este. Ayer lo planteaba el senador Vergara acá en nuestro programa. No. No están de acuerdo con eso. Le digo más. Yo creo que a medida que uno, como siempre, a mí me preguntaba un colega de ustedes el otro día si había sido positiva la reunión que tuvimos con el presidente de la República. Y yo le decía que siempre es positivo una reunión y siempre significa avances cuando hay diálogo. Y uno a medida que va conversando, va encontrando el camino y viendo que a veces no está tan lejos. Pero de esa reunión no salieron con una solución. De hecho, creo que acercamos mucho la posición, porque primero quedó claro algo que era central. Que era, estábamos hablando en la misma dirección y en el mismo objetivo. Eso ya estaba claro igual desde antes, ¿no? O sea, lo que todo el tiempo se dijo era, todos queremos... El objetivo es exactamente. Nunca estuvo cuestionamiento, más allá que mañana se pueda haber generado, perdón, ayer se pueda haber generado algún titular respecto a alguna declaración o no. Nadie quería sacarle recursos en el sentido de afectar el rol que tiene que llevar adelante colonización. Puede haber, sí, miradas filosóficas distintas, sí, tal vez sí. Las hay. Las hay en la interna del gobierno. Yo no sé si en la interna del gobierno filosófica le diría que no. Es decir, la visión de propender, por ejemplo, ¿cuál es diferencia filosófica? Bueno, un Estado netamente arrendador de tierras, una visión de colonización como una suerte de Mides rural. Yo creo que no. Pero, que en eso no. Es más, ahí puede haber diferencias tal vez con alguna visión del Frente Amplio. Yo creo que la tierra, que es un recurso limitado y que los uruguayos directa o indirectamente vivimos de él, bueno, obliga a que colonización tenga que ser inclusive mejor gestionado que la tierra que no es colonizada y tenga que tener un rol social como un proceso que es social, pero también económico y productivo. Y eso implica una afectación en la visión de mucho menos participación al arrendamiento y mucho más a la propensión de la propiedad en el régimen de tenencia, por ejemplo. Ahora, corríjame, pero esa discusión entiendo yo que ahora de alguna forma se saldó por lo pronto en lo que respecta a los recursos. Ahora empieza la otra discusión que es respecto a los incisos que pierden esos recursos. Los directores o los responsables que están a cargo de C, D, E, F, ¿están al tanto? ¿Son muchos o es uno? Es uno, ¿no? No, mire, yo creo que es más bien, yo le atribuiría un mérito a la ministra de Economía y al equipo económico que supieron encontrar ordenadamente recursos que creo que no eran tantos. Bueno, eran 20 millones de dólares.
eran menos, porque recuerde que en esos 20 millones de dólares están los 5 millones de dólares operativos que tuvo como resultado colonización. Ahora se ha dicho que igual esa cifra es exigua para lo que se quiere hacer. Y también había 2 millones de dólares que era una vía que no se tocaba. Le diría que lo que tocaba aproximadamente directo de aquel impuesto que en el año 2011 en el gobierno de Mujica se estableció, el famoso ISIR, que se declaró inconstitucional, tenía 2 artículos, creo que era el 13 y el 14, que establecía una afectación del IRAE y del IRPF, que era casi de 12 millones de dólares, que era una fuente importante de recursos. Esa se sacaba para sustentar el fideicomiso y eso es lo que se recupera. Quiero preguntarle para los 2 pasos siguientes. El primero, convencer a Cabildo Abierto. Si Cabildo Abierto dice que no, la pregunta es, ¿hay plan C para esto? Y lo siguiente, estamos hablando de 20 millones. Todos los involucrados han dicho que es un dinero que, por supuesto, no va a solucionar el problema, sino que lo empieza a atacar de alguna forma. ¿Qué pasa después? ¿Cómo hacemos crecer esa cifra? Con el senador Manini seguramente tengamos entendimiento. Por lo menos yo con él tengo una visión muy parecida en esto de colonización. De hecho, compartimos algunas reuniones en forma conjunta. Hace 15 días participamos en Rincón de Conde, una zona rural en las afueras de San Ramón, en Canelones, con productores lecheros, precisamente hablando de estos temas, y coincidíamos plenamente. Pero lo vamos a conversar en claro, estas zonas. Claro, ellos habían planteado otra idea, ¿no? Vamos a conversarlo con ellos porque lo respetamos mucho y porque tenemos muchas coincidencias. Ahora, en el transporte, perdón, sí. No, me faltaba también, la otra pregunta. La otra y la otra, porque la otra es si hay plan C, si Cabildo dice que no. Ah, sí. Plan C siempre va a haber, si tenemos las mismas mismos objetivos que los tenemos. Pero es que todo, claro, la única preocupación que tengo es que mañana venga algún socio de la coalición o algún compañero de mi partido y me diga, mirá que dejé de pensar lo mismo. Es decir, no pensamos lo mismo respecto a este pocillo, ¿no? Si estamos viendo medio un pocillo, un vaso, ahí estamos en el problema. No ha pasado hasta ahora. Tenemos que conversar sobre esta posible solución que, reitero, no afecta, sino que consolida lo que era un mismo objetivo. En referencia al tema de los recursos, colonización en los gobiernos del Frente Amplio incrementó los recursos. Yo lo destaco. Es más, el primer impuesto que se a partir del año 2006 se estableció como vía de ingresos, que fue la afectación del ITP, el impuesto a las transmisiones patrimoniales a la venta de compraventa de campos, fue un proyecto de ley de repoblamiento de la campaña que lo presentamos el ex senador Jorge Larrañaga y yo. Yo en el año 2005 asumí como senador, como primer suplente a Abreu. Ese mismo proyecto de ley lo habíamos presentado con Jorge en la Sala Verde del Palacio Legislativo en agosto del 2003. Ahora, aparte por tanto, tenemos coincidencias también por ese lado. No lo veo un tema planteado en términos partidarios. Es más, yo tengo, miren lo que le voy a decir. Yo tengo ahí sí, personalmente, la expectativa de que el Frente Amplio acompañe esta medida. Porque creo que estamos, reitero, en un objetivo común que es fortalecer a colonización, a darle los recursos y son los que en el marco actual se pueden dar. Ahora, también, así como en este tema, una cantidad de políticos nos hicieron ver las virtudes de colonización, también nos hicieron ver algunos defectos. Por ejemplo, Penades estuvo el otro día acá, hace poquito, dijo que había 7 gerentes, un gerente por cada 7 funcionarios, creo una cifra del estilo que uno llama mucho la atención. Es decir, le damos recursos, los gasta bien colonización. También el propio Botana nos mostraba campos que no estaban, que estaban arrendados a gente que parece que no lo necesita. Plantadores de soja, lugares que estaban vacíos. También, o sea, creo que, ¿vamos a operar para mejorar colonización también? En el trasfondo de esto, perdón, que agrego algo, hay una crítica directa a colonización por parte del gobierno también, ¿o no? ¿A colonización? ¿A cómo está funcionando colonización? No, a la gestión sí, y yo me adhiero. Yo creo que la gestión, cuando está mal, hay que corregirla. Y creo sí, y es lo que señalo siempre, que no se puede juzgar a un organismo por la gestión de turno. Porque con ese criterio yo le puedo señalar, seguramente hay algunas intendencias que no gestionan del todo bien. Por eso cerramos la intendencia. La OCE siempre se gestionó bien. ANCAP, ANTEL. Entonces, el instrumento que tiene 73 años, que ha permitido más de 6.000 familias afincadas en el medio rural, más de 200 colonias,
es el instrumento que ha posibilitado promover el desarrollo social y económico en el interior de la República, en el interior del interior. Entonces, eso es la defensa. Y creo que hay que mejorar si la gestión. Ahora, le voy a decir algo. Yo asumí el 16 de mayo del 2001 la vicepresidencia de la colonización. ¿Sabe qué morosidad había? 80%. Y desde el año 90, colonización era financiado por rentas generales porque era deficitario. Eso no sucede más. ¿Tiene muchos funcionarios o demasiados gerentes? Tal vez. Pero tenía muchos más funcionarios y ha bajado. En el 2002 nosotros vendimos 23 autos que andaban a nafta aparte. Entonces, creo que es un proceso y no ha afectado a un solo gobierno que tiene que ir evolucionando. Nosotros queremos poner el acelerador, el mejorar colonización, que hay que modernizarlo. Y sí, pensemos si Antel hoy pudiera seguir siendo Antel y funcionando bien con teléfonos a magneto. Imposible. Bueno, colonización tiene que aggiornarse. Pero tenemos que darle los recursos necesarios para que el instrumento funcione, porque tiene plena vigencia la ley y el organismo. Y para eso es que trabajamos, y en eso está el fundamento de esta solución que se propone. Bien. Senador Carlos Daniel Camín, muchas gracias por estos minutos. Veremos esta tarde por dónde va la solución que encontrar. Hoy lo van a anunciar, ¿no? Se supone. En algunas horas ya nos juntamos con los restantes integrantes del Senado. Ahora 9:30 hay sesión del Senado. Bien. Extraordinaria por dos proyectos de ley concretos y enseguida la comisión, y empezaremos a votar en algunas horas. Bien, Camín, gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Buena jornada. Gracias. Hacemos la primera pausa, amigos, en Desayunos Informales. Enseguida.